¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy la doctora Adriana Dávila Camargo, soy oftalmóloga y especialista en órbita, párpados y vía lágrima. Entonces, el día de hoy estamos con una paciente que acudió por lagrimeo crónico. El lagrimeo hay que estudiarlo a fondo porque dependiendo de la causa es el tratamiento. Puede ser desde gotas, antibióticos, desinflamatorios, hasta cirugías de vía lagrimal o de párpados. Es un tratamiento escalonado. Pues vamos a revisar a la paciente. Una exploración oftalmológica completa consta de tomar la agudeza visual. Hay gente que ojos vemos, visiones no sabemos. Entonces, en el lagrimeo, lo primero que hay que estudiar es una superficie ocular. Esta puede tener infecciones que afectan la película lagrimal y entonces se evapora muy rápido la lágrima. Si tú conoces a alguien o padeces de lagrimeo y a pesar de usar múltiples gotas no mejora, hay que revisarte a fondo. Estamos a tus órdenes en el Hospital Ángeles en Torreón.